vamos a caminar un poco por atrás, ¿sí? Y le voy a mostrar restos antiguos, ¿sí? Y las piedras eran, antiguamente eran máquinas. Bueno, ahí, es así. Estamos sobre una cuenca, hay un arroyo arriba, sí, que pasa allá al lado de casa. Y todo esto era todo habitado. Ahora nos confunden los alambrados, ¿sí? Pero claro, está todo bajo era tierra. Era ese asentamiento. Un asentamiento grande, sí. Hay acequias. Van a encontrar algunas, van a ver cordones de piedra sobre la calle. Y esas son acequias antiguas, porque la máquina va comiendo y van apareciendo. Claro. Y después, bueno, cuando llueve el vacío por el camino y te hablan las piedras, entonces vos las voy juntando. Que es, por respeto es, para que no se pierda. Uh-huh. ¿Sí? Pero hay morteros en el campo al lado, acequias antiguas, hay poco más a la izquierda, en un, hay una montaña que es un, como un pucará. ¿Sí? Y hay ruinas arriba, y después abajo hay lugares aterrazados, y también hay acequias, ¿sí? Hasta todavía están en piedra porque están perdidas dentro del monte. Y también hay casas. Esa es la parte, digamos, más nueva, más reciente, más como chingo. Después hay tres historias hacia abajo, ¿sí? En las montañas. Como todo, todo, como que se repite. Pompeya pasó lo mismo. Claro. Capas, bajo capas. Acá bajo funcionaba capas. Algo parecido a lo que hay, pero con el día de mañana con agua. Y agua. Morteros y molinos planos, se pide, todo se molina, es como que tienen, ya van a ver allá más evidente, se empieza a analizar, si vos tocas acá es re suave como un mármol, tal vez, ¿sí? Porque todo está roto, acá hay morteros, hay observatorios, están las casas que quedaron bajo, viste, porque esto, digamos, estamos en una cuenca y lo fue tapando, ¿sí? El agua y sí, los sedimentos, entonces vos, por ejemplo, con las varillas podés relevar así la parte arqueológica y podés, vas marcando, por ejemplo, las paredes, las puertas, acá, acá los comechingones tenían. Eran rectangulares las casas, de ciertos metros, ¿sí? Con bordes de piedra, pero un metro para abajo. Tenían las puertas mirando la salida del sol que sale de allá. Y también tenían unas, unos que son redondos, parecen los hornos de rite de pan, pero gigantes, que eran los hilos. Donde guardaban las semillas y los alimentos. Perdón, con las varillas tú has llegado a detectar debajo de lo que está acá, los cimientos, la del inmueble. Digamos, nosotros desconocemos, que, pero todo, toda persona, sí, después si quieren, desde agarrar una horqueta, los alambres, un péndulo, todos tenemos esa capacidad que no lo usamos, podemos conectarnos con toda la realidad, sí, de la tierra, del agua, de los elementos y del cosmos, de todo. Está en nosotros los límites, nosotros nos autolimitamos. Entonces, podés también leer sobre mapas, que lo es, digamos, es lo que yo puedo hablar de lo que he hecho, digamos, no es por cosas leídas, sino experimentar. Por ejemplo, ahora tengo un amigo que está en Salta, que es un ingeniero de aguas del norte, y él desarrolla toda la parte periférica donde están los pueblitos o las escuelas rurales donde no hay, viste que tienen problemas de agua. Entonces le hacen los pozos y él va, le toca desarrollarlos. Pero se encuentran que es salada, que es inarsénico, tienen cosas que por ahí hacen el pozo y se gasta plata que no tiene sentido. Entonces pasó él a querer aprender ingeniero del uso de las varillas para mejorar, digamos, y no errarle. Entonces él me manda, por ejemplo, por el Google, y yo no lo sé usar, mi yerno me pone el mapa, entonces acomodamos y buscas. Es así, como que vos estás en el lugar y pedís siempre, se pide permiso, eso, que siempre. Tienes que pedir permiso al lugar, porque es como entrar a la casa de uno. Te dan el permiso y recién ahí, bueno, y buscas el agua potable, todo, entonces marcas, le mandas el punto y ellos después relevan en el lugar. Sí, pero es así. Entonces mejor, eso ayuda. Si estás con los pies descalzos es mucho más efectivo. Sí. Yo he trabajado en Tiwanaku con las varillas y mapas, pero con el péndulo. Claro.
y hay momentos que el péndulo jala la mano del individuo, sí, para buscar el lugar. Y esto es científico, y me alegro que estés en este trabajo tan lindo. Digo, y un lugar tan lindo, simple, además. Sí. No, verde, nos limitamos nosotros. Así es. Pero podés buscar, qué sé yo, petróleo, oro, de todo tesoro. ¿Y la varilla tienen que ser de algún elemento especial? Yo no, primero las, no, digamos, ahora es como que son por etapas, es como que vas madurando y la vas, te vas volviendo más sensible. Ahora son actualmente, tienen que estar aisladas, así es lo que yo siento. Aisladas, al interior es todo de cobre, tuve que salir a buscar cobre en estos días, sí, claro. Y ahora le estoy agregando cristales. Sí, claro, determinados cristales. Claro, y por ejemplo, los cristales se pasan. Pareja vivir, sí, que es lo más difícil. Una pregunta. Las piedras con los morteros, ¿estaban así o las extrajeron? No. Esas dos de ahí. ¿Tienen cortes? No, esas estaban, sí, hicieron por mis vivencias y experiencias. Sí. Yo recorro todo, bueno, esas dos me hicieron traer en determinado lugar, cumple la función. ¿Sí? Ah, por eso esas dos, estaban, las otras no. Esas dos son, sí, tendré que mostrar unas que están acá. Pero me hicieron, digamos, estaba todo tirado, dado vuelta. El campo de al lado, por ahí, estaban haciendo una pica y yo veía la piedra en la calle. Vos te volvés sensible, entonces te empiezan a hablar. Porque está llena de piedra, el niño. Te llama, es como se conecta, sí, porque en la piedra está grabado, no solo el, como un instrumento o una herramienta, sino que tiene grabado quién la usaba, los sueños que tenía, todo eso está grabado, sí, en todo, todo, igual que el agua, que el viento, todo nos habla, si estamos sencillos. Bien, entonces las pusiste y en estos lugares... Me hicieron colocar por respeto porque ahora van a ver para acá. Claro, esto como que, digamos, esencialmente fue dado vuelta. Y quedó todo desparramado. Todo está tirado y si no la meten en un cimiento. Entonces, la vuelta. Eso es milenario. Eso tiene desgaste donde estaban parados. Eso no es de 500 años. No, bueno. Estaba tapado, mira. Este es el nivel de tierra. Sí. Acá. Ah, claro. ¿Ves que estaba? Estaba tapado. ¿Ves? Y estas son piedras. Son todas, ves, sí, que están relisas, ves que se le forma como un borde. Sí, tanto trabajo. Y decime dónde está el norte, el sur. En el norte, sí. Este. Ah, este. Este, norte, en el norte. La parte acá, ¿ves? Ajá, ¿cómo? Tiene marcada la mano. Tiene manos. ¿A dónde? Sí, acá. Ahí me pongo así para tapar. Es un trabajo. Todo re sutil. Es sutil. Ahí caben los dedos, exactamente. ¿Sabes dónde? De todas épocas está. Para energía. Para conectar. Hay otros que son miles de años. O sea, pero vos podés preguntar. Podés preguntar, ¿viste? ¿De qué época? Igual. Fíjate un pie, mira. Y eran más grandes que nosotros. ¡Qué grande! 1,80 m, 2,10 m. Y otros que anteriores eran más altos. Sí, sí. Pero bueno. ¿Ven las piedras como están gastadas? Así como molían todo. Sí. Están gastadas y le queda ahí. Suavizado. Todo es usado. Ah, sí, este es con ana también. Este es una con ana. Este se le denomina con ana. Atrás también hay, pero el vecino. Ahí tienen también, ¿ves?
¿Lo entendés? Acá hay otro. Otro, todas las que están alrededor, sí, sí, eso. Claro, ¿y el arroyo tiene que estar por acá? No. ¿Todavía no? En esto, no, eran, ellos usaban, ellos usaban las aguas. Había aguas antes. Y antiguamente también abajo, en profundidad de otro, pero eran otra civilización, estamos hablando de 12.000 años para atrás, sí, otra realidad. Ahora no es este paisaje, era otra realidad donde venían a bañarse porque hay aguas especiales, digamos así. ¿Entonces son ceremoniales? No, acá vivían. No, vivían. Más abajo es el ceremonial. La ceremonia es en las montañas, sí, arriba, hacían así, arriba. Es lo que yo siento. Y había, ellos venían así. Otro paisaje, otro tiempo, miles de años atrás, bajaban las naves y se juntaban los caciques de distintos lugares, sí, de Argentina, digamos, de América. En las recibían, montañas. Por acá, y recibían instrucción, digamos. Bien. Es lo que puedo decir. Ah. Bueno, todo eso, ¿verdad? Una maravilla. Con nuestra cabeza. Claro. Y, y hay piedras que ellos, por ejemplo, es lo que puedo decir, hay algunas piedras que vos te sentás y te abren portal. Las piedras sí funcionan, son máquinas, tienen guardado, te conectan con la naturaleza, ¿viste? Todo, es así. Maravilloso el lugar. Todos los elementos, desde cuando cae un árbol, cómo lo bajan, bajo un árbol que ahora son los asientos que están allá, un árbol que estaba, un pino de esos gigantes, bajó todo y cayó todo, quedó el tronco allá en el árbol, allá encajado. No rompió nada, quedó ahí. Estaba marcando ciertas cosas en la parte antigua. Ah, sí. Y de ahí también esas maderas son las que fueron llevadas allá al octubre. Pero preguntando, todo preguntando. Por supuesto, no hay nada, digamos, si vos haces tu capricho, le erras. Le metes la pata así, le erras el color, la forma. Claro. Si tenés que dejar tirar los asientos, todo lo ves ahí, lo ves representado. Es así, para, digamos, lo que voy entendiendo. No hay que confundirse porque es como si entrar en un tablero de ajedrez. Tenés lo blanco y lo negro, todo. Entonces, cuando vos, si te descuidás, estás parado en lo negro. Y crees que estás haciendo las cosas bien y todo, y estás para el otro lado. Claro. Entonces, donde hay una realidad está la otra, como el imán. Está el polo de un lado y el otro, y está, es todo así. Tenés que caminar muy sobre, fui firme. Y te, no, si, no, si te deslumbran los paisajes, hay lugares sí, pero está encriptado otra cosa, te deslumbra una obra, un cuadro, algo, pero está otra, plasmado otra realidad. Entonces tenés que estar bien vos, ¿sí? Pedir siempre. No creérsela, porque si no fuiste, el que se la cree perdió. ¿Y cómo detectás eso? Y bueno, y vas aprendiendo, viviendo. A prueba y error. Prueba y error. Claro, vas midiendo, ponele y bueno, y qué sé yo, ponele. Claro, te entusiasma, encontrás algo y a lo mejor en un lugar se demolía donde hacían. Mataban gente, claro. Claro, y cosas así. Mirá lo que descubrí, te metes en un. Claro, pero ese lugar es oscuro por ahí. Claro. Claro. Y al lado ahí están los sedes de luz. Entonces, pero por metro, le erras así. Todo así. A mí, mira, mis vivencias en el Uritorco, en una cueva con Edgardo, me mostraron unos seres, me agarraron, me llevaron para adentro y parecían las tolderías. Pero ya era con los últimos tiempos donde los estaban masacrando. Claro.
y me daba toda una... Pero no entendía la parte antigua, ni sabía la profundidad que tenía, nada, era... Claro. Ignoraba totalmente eso. Y decía, ¿qué es esto? No tenía ni idea. Y después vi cómo rodaban las cabezas, todo en el cerro. Y entonces quedó. Después de ahí pasaron muchos años y fuimos a Cueva de las Manos. Y en la Cueva de las Manos, en el sur, están los que iba a investigar Pedro, con el... Bueno, se escuchan los tambores. Estás así, pero no hay nada. Y se siente pum, pum, de golpe. Y empiezas a mirar porque no entendés qué es. ¿Mm? Claro, y es un... Llegar a hablar de eso, es un techo cósmico. El lugar que se... El que habló, viste, de los gigantes, todo eso. Y después, bueno, fue pasando el tiempo y me pasaron cosas en el río que sale de Capilla, del monte a San Marcos Sierra. Viste que pasa... cerca de Santa Isabel. No, el otro es, no, el es que sale de la represa, sí, digamos, sí, que va hacia el norte. Ah, y después es el río del medio de Capilla, el que tiene el arco, no el río Pinto, sino el de... Vos subís y hay un lugar donde sale, así sale agua efervescente, en un, es como una vertiente, y en aquel tiempo mi hija, que estudia geotermia, digamos, el doctor en geotermia, María es vulcanólogo, y yo, ella, cuando estaba haciendo la tesis, le fui a buscar muestras de esa agua, digamos. A las de Baraldi le estás hablando. Sí. Ah, y ese, sí, es un lugar, ese es un lugar, digamos, que está, se cuesta llegar, caminando de abajo, de arriba, y es un lugar donde es sagrado, digamos, porque pasan otras realidades. Y ahí yo tuve lo más fuerte, mi experiencia más profunda en ese lugar. Encuentro una flecha, iba con un grupo de gente, encuentro una flecha y eso me dispara el interior. Y empiezo a ver los otros tiempos, dónde, quién era, después me acerco al agua y me habla el agua. Y ahí empecé a entender por qué se van a bañar al Ganges, ¿viste? ¿Viste? Está en la cloaca, ponele, pero porque es el espíritu. Y después me habla el Inti, que yo no sabía, y el Inti es el... acá, claro, es la luz, ese. Me habla el verdadero padre, me dice. Y eso, bueno, me transformó totalmente. Y después nos sentamos donde sale el agua, que es una vertiente. Nos sentamos alrededor y hay una mujer, una compañera que le gusta la parte antigua. Nosotros acompañamos. Estábamos sentados así y de golpe aparece al frente la machi y me mira. Y le digo a la señora, ¿qué es la machi? ¿Viste? Porque ignoraba, ¿viste? Y es una viejita, toda arrugada, con los pelos grises, toda vestida con cueros, la bolsa con todos los yuyos. Me miraba así dulcemente y tiene las piernas como un árbol que con las raíces metidas en la tierra y me miraba. ¿Qué hacíamos ahí en el lugar? Y después empiezan la danza. Ellos danzaban. Danzaban así antihorario. Y la danza es que yo no sé de música, no sé de nada de eso. Era, ponían pie en el suelo y hacían al cielo. Es como el Padre Nuestro, ¿sí? Te piden que descienda el cielo, la tierra, para que sean uno por medio del rayo. Es el sentido. Y en las fuentes de agua, las vertientes, son lugares bautismales o ceremoniales de iniciación, donde con esa agua iniciaban en el camino de la vida, ¿sí? A la gente. Eso es así, es re profundo. El agua como canal conductor siempre. El agua es todo, sí, es parte, no es, digamos, es el elemento que a mí me abre esas puertas. Claro, es la vida. Es la vida. Y que somos agua en un alto porcentaje. 70, 80%. Eso es, digamos, y después vine acá y empezó a aparecer todo lo que está enterrado. Te da una pregunta. Aparecieron amigos que son como chingones, sangre. Ajá. Y apareció todo ese mundo, esa realidad, digamos, y donde... Y como veía cosas acá, tuve que consultar a jefes come chingones, ¿viste? Que me explicaron parte de lo que yo encontraba y lo que sentía. Y así, pero así, humildemente. Después, podés acceder, digamos, te vas a parar así y decía, acá están mis huesos de hace 5.000 años, 12.000 años, estoy enterrado acá. Eso no es un cuento,
vos lo lees en libros, pero lo podés experimentar vos mismo. Y entonces es como que te va armando un rompecabezas del sentido todo. Claro, mejor que hacer regresiones. Tenés vivenciado. Pero digamos, todas las vivencias profundas son no buscadas. No son forzadas ni nada. Vos vas a caminar, voy cortando el pasto y bueno, se te da algo. Es así. No es fue buscado ni fue. No. Cuando él le dice de posta del silencio, ¿tú estás hablando? Yo presento mi concierto de pájaros. Muchos años atrás. Y que veías cabezas que rodaban. Sí. O sea, ¿qué sentiste? Fue el genocidio, digamos, de la parte antigua, porque eso tiene que sanar. Ah. Digamos, es lo que pasó. Sí, pues son épocas. Sí. A lo mejor ahora vos vas a encontrar los que están en un cuerpo físico, que están de la, que son come chingones, ponerle dicen de sangre, quizás fueron los conquistadores antes. Exacto. O al revés, a lo mejor viene una persona de España y fue acá un antiguo, porque eso se va, es como una balanza, una ¿viste? Balanza. Todo la se ley. Va, es la ley. Es la ley. Digamos del pasado, transmitiendo, pero no me puedo creer nada, ¿viste? Porque soy un ser humano común, tengo una familia, tengo 5 hijos, nietos, y tenemos que estar con los pies, ¿viste? En la tierra, sí, pero conectado al cielo a la vez, entonces en balance, que es lo más difícil, o estamos volados o estamos metidos en el equilibrio, es lo más difícil, es lo más, ¿viste? Estar de acuerdo, digamos, y no tampoco delirarse. ¿Crees? No, y preguntar, yo soy curioso, por ejemplo, mido algo y quiero saber qué es, para qué todo eso descifrar. Es como el agua. La curiosidad. Cuando uno mide el agua, de dónde viene, dónde va, la cantidad de litros que pasan por hora, los niveles, el agua se hace como un perfilaje, se llama, y si lo doy al geólogo o al profesor, le marcas todo, si el agua es potable o no, todo eso. Pero como eso puede medir lo que se te ocurre, digamos, nada más que no usamos esas cosas.